EA Sports. It's in the game. Aquí vamos. Modo pro. Modo pro. Pase lo que pase. Modo pro. Ok. Más un amistoso. Pero más que amistoso, un partido. Un partido. Oh, mi madre. Partido decisivo. Hola, soy Manolo Lama y voy a ser su guía particular en EA Sports FIFA 07. Y además tenemos la suerte, entre comillas lo de la suerte, de contar con la ayuda, inestimable ayuda, entre comillas también la ayuda de Paco González. Buenas, Paco, ¿cómo estás? Hombre, depende de con quién me compares. Si es con el Zapataki, estoy bastante chungo. Aquí vamos, atención, porque va a comenzar este partido amistoso. Aquí vamos. Hay que tener ganas para jugarlo y sobre todo para apostar por los visitantes. Vaya entradita, Nacho, que ha salvado porque el árbitro ha sido benevolente. Sí. ¡Gol! El gol, qué bien ha lanzado ese libre directo. Este equipo es un especialista. Ha marcado cuando la gente aún estaba buscando su asiento. La vaca, mu, la vaca. Esta es la vaca, joder. Aquí vamos. Buen disparo. Buenísimo. Nos da un respiro, pero no hay que bajar la guardia. Créeme lo que te digo, no hay que bajar la guardia porque está en modo pro. Vamos. El primer tanto llega en el minuto 2. Zanetti. Avanza terreno con ese pase por alto. No es fácil, pero se ha visto. Distancia.
El entrenador se lleva las manos a la cabeza, pero está muy bien tirado. Mira, 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 hijo de tu madre. Tan cerca del arco. Me arquero más bien desplegó sus dos manos, ¿eh? Esta vez sí, vamos por arriba. Parece que al final será libre directo. La falta era clara. No hemos hecho nada. Dios mío de mi vida, tiene duende en las botas. La defensa sufrió. Vaya remate de cabeza. Panetti. Ese pase largo es malo. Oh. No sé qué prisa tenía, pero lo único que ha conseguido es que le señalen fuera de juego. Hay que fijarse exactamente. Que no es nada, hijo de tu madre. El jugador está en fuera de juego. Y creo que el pie no estaba en fuera de juego. No estaba fuera de juego. Por primera vez que Pablo decía algo bueno. ¿Dónde estoy? Ah, sí, aquí sí. El defensa ha conseguido meter el pie. Consiguen un libre directo. Oye, Crespo, ¿por qué no te calmas, eh? Tranquilo. Vamos a ver, un poquito más. Vamos. Vaya porterito. Parece que está compinchado con los rivales. Le faltó precisión. Regalan el balón en una zona peligrosa. Crespo. Que bien ha puesto la pelota en el área. Y el defensor. Es mejor despejarlo. Hazme caso. ¡Riquelme! Y despeja el balón del área. Debe. ¡Qué bien tira la línea! ¡Ojo que puede irse! ¡Qué maravilla los de atrás! ¡La pega! ¡Todo vuelve a estar! ¡Hijo de tu madre! El portero estaba perfectamente colocado para ver la trayectoria del esférico, pero no para despejarlo. No me puedo imaginar lo que es capaz de hacer con la pierna buena. Bien. Mírenlo ustedes si quieren. 1-1 para cada equipo. Recibe un buen pase. Botero. ¿Qué es esto? ¡Qué bien saben leer los partidos! Crespo. ¡Dios de mi vida! ¡Pero esto que es un futbolista! ¡Es un lado! Ese balón tenía mucho peligro, Manolo, pero el portero ha hecho muy bien su trabajo. Despeje del guardameta. Está claro que no tiene la cabeza solo para pensar. ¡Hernán Crespo! Fue una buena ocasión, pero el balón salió desviado. Tendría que haber marcado desde ahí, Manolo, especialmente ahora que ya había inaugurado su cuenta particular. ¡Botero! ¡Qué velocidad! ¡Dios mío de mi vida! ¡Está sprintando con todas sus ganas! La defensa ha hecho suyo el balón. ¡Chuta portería! Pareció un gol cantado, pero Dios mío de mi vida, se ha ido fuera.
Vaya churro, no se va a olvidar fácilmente de esa jugada. Botero. ¡Qué capacidad tienen para anular a los contrarios! Sorín. Botero. Mete el pie y ya es suyo. ¡Qué buen cabezazo! A ver, ¿a quién elige para el pase? ¡Disparo desde lejos! ¡Muy buen despeje! Eso ha sido falta clara. El portero tendría que... ¡Rayos! ¡Gracias! Ese despeje abortó cualquier posibilidad de peligro. ¡Buen cabezazo! ¡Qué bien se abre el juego! ¡Qué bien han quitado la pelota, que son ahora los que tienen la posesión! ¡Qué bien mueve la bola! El equipo defendió bien y se hace con el control. Panetti. ¡Qué bien posicionados están! Crespo. Peña. Ahí no se puede hacer eso, pero le sale bien. Crespo. Ojo que le tiembla la pierna al defensor después del pelotazo. Aunque tiene un disparo potente, estaba demasiado alejado. Los cánones dicen que cuando dejas a bloquear... ¡Tres despeja. Fusilamientos! No les ha sonreído la suerte esta vez, pero buen intento. Tres fusilamientos. El tercero me ha dado miedo, ¿no? ¡Buen disparo! ¡Ay, hijo de tu madre! Es con lo que suele ocurrir cuando te precipitas. No siempre se puede jugar al primer toque. Tardaremos en olvidarnos de este disparo. Tever. ¿Tú crees que la podrá poner, Paco? ¡Qué buen balón ha puesto! ¡Riquelme! ¡Qué difícil son de oler esos centros! ¡Crespo! ¡Qué buen centro! La defensa se ha mostrado muy hábil despejando. Se equivoca en el saque. Empate aún al final de este primer periodo. ¿Cómo va a haber ocasiones en la primera parte si apenas han cruzado el centro del campo? Demasiado miedo en los entrenadores. Ay, Diosito santo. Diosito santo. Ese tío, el lío estuvo genial. Allá vamos de nuevo. Me toca. Los jugadores salen del túnel al campo tras recibir las instrucciones de sus técnicos para que dé comienzo la segunda mitad. Bien para el defensa. Tevez. Peña. Botero. Esto es correos, que aunque no quieres, al final llega quien le manda la carta. Puede centrar. Centro o esquina, las dos me convenían. Dice que es corner. Corner. Ahí está prohibido, no se puede perder el balón. Eso sí que es un pase alto con criterio. Buena conexión. Así también la marco yo. No puedo empujar el esférico. Yo creo sinceramente que es una buena oportunidad.
Mejor lanzarla lo más lejos posible. Orcini. Heise. Se ha deshecho el rival maravillosamente y ojo que puede crear problemas. Ahí ha tenido algo de suerte. Crespo. Debe. Colaccini. Debe. ¡Qué bien! ¡Qué inteligente! ¡Qué manera de anticipar! No pudo evitar que el balón saliera. ¡Saque de banda! ¡Ese chico por alto es una auténtica fiera! ¡Riquelme! ¡Buena idea! ¡Qué manera de pegarse! Hay tantos jugadores defendiendo que no tenía nada que hacer. Otero. No hay duda. Eso se llama en mi argot y en el suyo penalti. Se les pueden complicar ahora mucho las cosas, Manolo. Qué tensión. Vas a ver esto, vas a ver esto, vas a ver. Velo. No puede con ella. ¿Has visto? ¿Has visto? ¿Quién en su solo juicio falla un penal? Ahí está la avalancha. ¡Qué bien la robó el esférico! Los defensas también juegan, Manolo. Mira, hoy ya están muriendo, men. Cuidadito porque lleva la pelota pegada al pie con una rapidez maravillosa. Anticipa el zaguero. ¿Cómo se hacen los cambios, men? A ver. Del partido, repetición, reiniciar, no, lanzados, lanzadores. Dirección del equipo. Descontrolar un equipo y utilizar el mando asignado para acceder a esta opción. ¿Qué? Nada. ¡Riquelme! Debe. Esto se llama solidaridad defensiva. Y el portero se va a disponer a sacar de puerta. ¡Qué buen salto arriba! ¡Qué manera de quitar el balón! ¡Riquelme! Taponó perfectamente ese disparo. Se hace con el balón en la zaga. Muy bien anticipado por el defensa. El árbitro indica libre directo. Que se vaya el perro. Que se vaya fuera de aquí. Es la primera sustitución del encuentro. El guardameta tiene el balón en sus manos. Contundencia a la hora de despejar el portero. Saviola. Conecta con su compañero con algo de fortuna. Vamos, chavales, después de robar aquí arriba, se tira los pies. El portero pone el balón en juego. ¡Riquelme! Botero. ¡Vaya chutazo! La mano del portero impide que entre el balón. Cuidado con la estrategia en este saque de banda. Busca un compañero. Sacó el balón con la puntita de los dedos.
Está bien, miércoles. Estaba bien. También hace... El Moreno. Si saca un buen córner, medio gol. Vamos. Desde que el balón salió de su bota, se veía que se iba fuera. Ayala, Sorín. Más bajito, ¿no? Más bajito, más suavito. Más suavito, más... Suavito pero intenso, ¿eh? Donde pone el ojo, pone el cabezazo. ¡Qué bien dejan los espacios atrás! ¡Qué bien la mano! ¡Corta la bola! ¡Saviola! ¡Crespo! Los mejores pases del mundo. Intenta colarse rodeado a la defensa por la banda. Controla la pelota con la cabeza. Crespo. Saviola. Botero. ¡Qué capacidad tienen para robar! ¡Botero! El disparo iba a matar, pero ahí estaba el cancerbero. ¿Para dónde el portero? Pero ese disparo tenía que haber sido gol. No se ha desnivelado el marcador gracias a los reflejos del guardameta. ¡Le pega fuerte! ¡Qué ocasión ha fallado! No sé si en la revancha podamos remontar, che. Viendo que mis jugadores están ya casi cansados. Desde el partido. ¿Por qué no puedo hacer cambios, men? Sí, yo también quiero hacer cambios. La prórroga se inicia. Sí, y no, con jugadores muertos para tener aquí. Zanetti. Ayala. Riquelme. Zanetti. Le devuelve el esférico. El balón se va al palo. Botero. Penalti claro. Llegó tarde al balón. Pero vas a ver este penalti, men. Vas a ver, ¿eh? Ahora lo está pensando. Por la derecha, por la izquierda, por arriba, por abajo. ¿Qué intención tendrá cuando tire el penalti? Ahora a cuidar el golazo, ¿eh? A cuidar el golazo. No, no me queda más. Mis jugadores están muriendo, ¿ven? Están cansados. No puedo hacer los cambios. Tengo que, de alguna forma... ganar. Bien, vamos ya. De una vez. Se ponen por delante en el marcador con ese segundo gol. 2-1 ahora. ¡Qué balón largo sorprendiendo a la línea de cuatro! ¡Zanetti! Sí, son una defensa excelente. ¡Crespo! A pesar de la distancia, parece que se dispone a golpear. ¡Quítate el esférico que te van a presionar! ¡Hijos de su madre! Puedes estar contento con tu actuación, porque has desperdiciado una ocasión buenísima, chico. ¡Qué sorpresa! Pensaba que iba a volver a marcar, Manolo.
Sale con el gol controlado. Así se las ponía la Felipe. El balón se va adentro. ¡Qué golazo! ¡Pucha, qué golazo! El balón ha estado a punto de irse al palo. Y de hecho lo ha rozado, pero lo importante es que ha entrado. Se ha entrado. Más y más con ese gol. No sé cómo miércoles la ha rematado. No sé cómo miércoles. A ver, vamos a ver. Pero ha chocado un poste y gol. Eso ya. Me da un poquito más de respiración para mi corazón. La diferencia de momento es contundente, 3 a 1. Eso, la puerta. Y ¡No! no mate al portero. La pega con ¡Hijo mucho. de... ¡Ah! Se perdió por ¡Maldita mucho. sea! Encima de la portería. Muy poco, che. Por así, por así. No ha sido una entrada limpia, ha pitado falta, pero no le muestra la cartulina. Alma estaba en juego, el balón fue rechazado. Saviola no se despega ni un milímetro de él. Lo lleva pegadito como una lapa. El balón para el palo, pero sigue en juego. Repelen el ataque con un buen pelotazo. Miércoles. El poste está de nuestro lado. En esta oportunidad, claro está. El miércoles se está luciendo, ¿eh? Se queda. Estaba feo, estaba feo. Empieza la segunda mitad de la prórroga. Ambos equipos se mueren por un gol. Peña. Crespo. Qué pase tan increíble. La bola tiene que llegar muerta para poder rematar en el centro. El portero no debería confiarse con este tipo de disparo. Casi ni se movió. Lo tuvo claro desde el principio el guardameta. Cuidado, cuidado que esos tiros sí llegan. Sí llegan. Esos tiros sí llegan. Hola, por así, por así, por así. Vamos. Abre el juego hacia el costado. Peña. Bien jugado. Crespo. Esto tiene buena pinta. Madre de mi vida, me ha costado seguir de jugar. ¡Qué velocidad! ¡Hijo de...! ¡Botero! ¡Qué maravilla de jugador! ¡Qué control tiene ese chico y qué regates hace! ¡Hijo de tu...! No debe permitir este tipo de falta. Golpe franco directo. Desde ahí cualquier zurdo puede sortear esa barrera. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué bien! ¡Cómo lo ha rechazado el defensor! ¡Caca la miércoles! ¿Qué va a hacer ahora con ese córner? Tiene que entrar, tiene que entrar, tiene que entrar. Ahí, ahí vamos. ¡Riquelme! ¡Qué precisión a la hora de entregar! ¡Crespo! ¡Panetti! ¡Vivito Saviola! ¡A mí, falta clara! ¡Se me la han matado! ¡Más fácil! ¡Ahí! ¡Vamos, Peña! ¿Cómo domina el juego aéreo? Heinze.
Hace con ellos lo que quiere. Qué bien ha estado robando esa pelota. Crespo. Riquelme. Zanetti. Buena oportunidad. Lo que ha perdido. Pues ya se puede por abajo entonces. Se acabó el encuentro. Pues... ha habido un gran vencedor. Ya lo dice el refrán y a mí me gustan mucho los refranes. En el fútbol, al que madruga, Dios le ayuda. Uy, uy, uy. Estaba genial, estaba genial. Pucha, no, demasiado. Mi corazón no lo va a aguantar, lo siguiente. Gracias por su atención y también gracias a Paco González por acompañarnos en este partido. Hasta pronto, Paco. Nos vemos. A la siguiente, man. Pucha, 3-1, pucha, modo pro. Está bien.